Once there lived a free man. He didn't want politics or frontiers, only to be. He found himself in his solitude, but with the best of company, the sea, the rocks, the endless cycles of the seasons, of life and death. The world condemned him as mad for following an ancestral path and not the way of our technological future. The coast of death showed secrets that nobody cared to listen to, teaching him the innate wisdom and character of his stunning environment. His home, an open paradise, a constantly forming work of art, a symbiotic relation between nature and a man. His name was Manfred Nadinger, but the world will remember him simply as Man. On November the 19th, 2002, the Greek-owned but Bahamas-flagged oil tanker Prestige sank off the Galician coast, spilling in the Atlantic Sea 63,000 tons of crude oil. Thousands of protesters across Spain took to the streets to show their anger. A mass movement of people provoked political leaders to take action. As a result, what had been a promising tourist industry was ruined. Hundreds of wild species were killed and the local fishing industry completely destroyed. Desperate local fishermen quickly mobilized, while thousands of volunteers arrived from all parts of Spain and Europe. The spill, described by environmentalists as the worst since the Exxon Valdez in the Alaskan Gulf in 1989, is the largest environmental disaster in Spain's history. Para mí significa, lógicamente, muchas cosas, muchos sentimientos y muchas realidades. Es el lugar, es la tierra en la que nací, en la que me crié. Tengo con ella una vinculación por ese lado muy fuerte. El mar para Galicia lo es prácticamente todo. Es una región y una cultura con una vinculación tremendamente estrecha con el mar. Es fuente de recursos, hay una actividad pesquera intensísima. Luego, por supuesto, tiene una impronta el mar en la cultura gallega importantísima. Por tanto, el mar es uno de los pilares fundamentales de la cultura y del ser gallego. Durante el Prestige, durante los primeros momentos, llevamos a cabo una actividad completamente normal. Sabéis que fue un accidente que comenzó con una situación de huracán y de mal tiempo en el mar. Y que en los primeros momentos pues, era un incidente más de los muchos que suceden en esta costa y que se fue agravando según empeoraban las condiciones meteorológicas y según el barco pues, fue cediendo y rompiéndose cada vez más. Al principio estábamos expectantes y luego pues, hubo que poner en práctica toda una serie de medidas especiales. Yo en aquel momento acababa de tomar posesión de mi cargo de director técnico del acuario, por lo tanto me estrené con un susto, con un gran susto. Thank you.
para mí el momento más terrible fue el día que se vio en la costa, el día que vimos aquí el Chapapote. Yo, si te digo la verdad, no recuerdo el día. Lo que sí recuerdo es que era un sábado por la mañana. Me levanté a las 7:30 de la mañana y me llamó la atención. Yo, mis vecinos de al lado son pescadores, los dos marineros, y me llamó la atención que estaban sentados en el muro delante del mar. Me acerco al muro y veo que, bueno, uno de ellos estaba llorando. Y digo, ¿qué pasa? Y me dice que mira cómo está esto, el petróleo llegó aquí, ¿qué va a ser de nosotros si vivimos del mar? Entiendo que tendrían que estar tremendamente dolidos, o sea, es una sensación de rabia, de enfado, de todo. Era como una masa negra, o sea, una cosa es decir petróleo, porque te imaginas el petróleo así medio líquido, pero eso eran masas grandes, negras, era horroroso. La mancha era completamente estable, parecía tierra. Era como una plataforma marrón de petróleo. Se podían ver a las gaviotas y los cormoranes que creían que era tierra, se posaban y quedaban petrificados. Era una imagen dantesca, terrible. Bueno, los pájaros mueren de frío, de intoxicación por ingestión de fuel. Con el fuel pierden la impermeabilidad de las plumas, no pueden bucear para comer, entonces se debilitan y mueren. Se recuperaban anillas de las aves anilladas, que servía para saber qué colonias eran las más afectadas, porque en Galicia la especie que más se recogió fue el arao común, por ejemplo, y aquí únicamente hay dos colonias muy pequeñitas que se reproduzcan. La mayoría son invernantes que vienen aquí, que están migrando. Entonces, tú estás recogiendo un montón de aves que no, la afectación no es real para Galicia. La afectación real es para las colonias inglesas, sobre todo. O sea, creo que hubo un tiempo de asimilación. Y después ya fue cuando dijo, ¿qué hacemos? O sea, había que hacer algo. No se podía quedar uno con los brazos cruzados. Es una sensación, es como si tienes una montaña de arena, una duna, y coges granito a granito y la quieres trasladar para otro lado. Fueron unos momentos muy duros, sobre todo al principio, pero también fue muy, muy bonito ver cuando vinieron todos los voluntarios. Fue una marea de voluntarios tan grande, que nos desbordó a todos. Recuerdo las primeras semanas, recuerdo en particular una playa que está dentro del pueblo de Fisterra. Es una cala muy pequeña, tiene como 60 o 70 escalones para subir. Y subíamos los capachos en cadenas humanas a mano. Y yo pensaba, Dios mío, no hay poleas. ¿Cómo es posible que tengamos que subir 50 kilos a brazo y nadie venga a poner una polea aquí, ¿no? Un trabajo nada gratificante. Apestoso, asqueroso. No, además, nunhas condicións o traballo precarias, porque tiña que ser todo con capachos a man, sí. Subir, cargar. O sea, foi moi complicado. Eu, se non traballara no que estaba traballando, se non fora percebeira, nan que me pagaran o dobro do que me pagaron, non iría a facelo. Eu entendo que non se debería de falar do que cobras aí, senón da voluntad túa de ao ser unha persona que tens que vivir deso, que diste, no, eu teño que limpialo porque aquí está o meu pan dentro dun ano ou de dous, non?
Lamentablemente, mi experiencia con las compañías privadas o la gestión que se hizo con compañías privadas no fue positiva, en casi ningún caso. Cuando pagas a alguien para que haga un trabajo que otro está haciendo gratis, el que está cobrando le interesa que se prolongue lo máximo posible. Fueron muy listos y contrataron a gente de las poblaciones cercanas que habían cesado de actividad, de marisqueo, de rederas o personas relacionadas con el mar. Entonces nosotros teníamos a veces dificultades para trabajar con ellos, porque no les interesaba que apuráramos. Pero es una cuestión de, en este tipo de desastres, yo creo que la celeridad es lo máximo, ¿no? Cuanto antes saques todo, menos se va a contaminar, ¿no? Entonces eran intereses contrapuestos. Me impactó el gobierno con sus mentiras o manipulación de la verdad, con la forma que tuvieron de vender como que ellos se tratara de un campamento de voluntarios, que la gente iba allí a divertirse. También tuvimos que aguantar miradas de que si éramos unos hippies o unos muertos de hambre, que no teníamos nada que hacer con nuestras vidas, que estábamos allí por unos bocadillos que nos daban. Provoca indignación y, de hecho, sabéis que durante el Prestige se generó una enorme contestación social, que fue muy espectacular. Había una gran indignación en la ciudadanía que se canalizó a través de esta serie de protestas que surgieron en aquel momento y que fueron noticia en todo el mundo. Desde mi punto de vista personal, en cuanto a una cuestión vital para mí, que fue demostrar la implicación de la sociedad civil con las cuestiones medioambientales. Esta reacción del voluntariado demostró que actualmente, en el mundo en el que vivimos, el medio ambiente preocupa y mucho a la sociedad civil. Como ciudadano reaccionas con indignación, porque La Coruña tiene un récord muy triste y es la ciudad del mundo a la cual han sucedido un mayor número de accidentes navales relacionados con fugas de productos tóxicos, bien petróleo o bien otros productos del mundo. Eu queria recordar que o tema de Urquiola foi unha catástrofe moi parecida a esta, cubriu toda a costa tamén desde Callón hasta pasar Cedeira, estaba completamente cheo de chapapote. Tuvemos 17 anos ou 18 anos que non houve ninguna indemnización, nin casi un reconocimiento do daño que fixo o Urquiola. Cando se ocurriu eso que se estaba para cobrar, foi cando veu o marejeo. Aos 10 anos, cando xa estábamos para recibir a indemnización do marejeo, surgiu o Prestige. E aí, quen cuidi, pois dentro de 10, 12 anos vamos ter outro petrolero fundido nas nosas costas. Esperemos que non sea así, porque a nosa costa eu creo que van cerca de 350.000 toneladas vertidas aquí nos nosos mares. Bueno, eu, no momento, con respecto ao meu traballo, o que si me acordo era de pensei que nunca máis volvería a traballar de percebeira. Cada vez que sucede isto, cerras a nosa pesquería, é o que quere o resto de países e de todo, non? Ao momento de faltar o noso produto, invádenos automáticamente todo o produto de fora. Que sucede? Despois abrímolo a nosa pesquería,
pero ese producto sigue vindo igual de fora. Pónse no mercado, ainda que o nosso é de muito melhor qualidade, pero o preço, muitas vezes, a ama de casa mira mais o preço que a qualidade. Nosotros, como otros muchos despachos de abogados, intervenimos defendiendo los intereses de los perjudicados por el pestil, por el daño ambiental, ¿no? Nosotros básicamente tuvimos gente relacionada con el mundo de la pesca y en buena medida gente que se dedicaba a comercializar. Entonces lo que reclaman básicamente es pues, la satisfacción de los perjuicios que le supuso todo esta necesidad de suspensión de actividad, ¿no? ¿Qué pasó? La dificultad está en que muchas veces y sobre todo cuando se habla de empresas que funcionan en el mar, porque en la tierra todo el mundo sabe, es decir, dónde está y más o menos la naturaleza o la nacionalidad de las personas físicas y jurídicas, ¿no? En el mar es más difícil, porque un barco puede cambiar de bandera, de nombre y tal constantemente. Es decir, claro, por eso estamos un poco ajenos quizá a quién es exactamente el responsable de toda esta maraña de sociedades, porque muchas veces esto está montado para que tenga como la que revista una especial dificultad conseguir localizar al responsable real, ¿no? Yo creo que las compañías de momento no han pagado nada, por lo menos en lo que respecta a nuestros clientes o a la parte de la reclamación que a nosotros nos afecta, no han pagado absolutamente nada. Tiene una fuerza impresionante y ha ido lavando todas las playas. Hoy en día la actividad aquí ha vuelto prácticamente a ser normal. Sin embargo, si uno quiere mancharse las manos, todavía puede mancharse. Es decir, hay zonas de aquí donde no se llegó a limpiar porque es que se metió dentro de las rocas en la zona más profunda y todavía, pues me imagino que tardará otros 10 o 20 años en desaparecer del todo. Que gracias, que fue un placer trabajar con ellos, que fue un placer comer con ellos, reírme con ellos, ir a ver las puestas de sol. Desde luego manifestarles nuestro cariño, nuestro agradecimiento, lógicamente. En aquel momento fue emotivo, fue touching, como dicen los americanos, nos llegó al corazón y luego pedirles que sigan alerta. Yo creo que fue un momento bonito, fue un momento intenso, pero que sigan atentos a lo que sucede en Galicia y a lo que sucede en el mundo respecto al medio ambiente. Si hay un límite entre la cordura y la locura, en ese anduvo siempre Man. Fue el primer ecologista que apareció aquí en Camelle, eso por supuesto. Cosas que en los años 60-70 él estaba haciendo, o sea, que ya pensaba, las estamos viendo ahora al orden del día. Tiene escrito, para mí, una verdadera filosofía de vida. O sea, es increíble. Creo que cuando esté esto traducido, gustará mucho. Quizá lo que más le afectó fue lo del perfil, o sea, eso está claro. Yo recuerdo que en esa época él ya estaba enfermo, ¿no? Él tenía un problema vascular.
El arte era su esposa y las obras sus hijos. Lo escribe muchas veces. Entonces, es como si se le hubiera muerto a su mujer y sus hijos. Fue una sensación de derrota tan absoluta la que sintió, que no se encontraba con ánimo para nada, ni siquiera para hablar, él solo tenía ganas de llorar y no quería saber nada. Yo creo que si le hubiera pasado del Prestige, él hubiera vivido muchísimos más años, eso no me cabe la menor duda.